lamentamos la derrota que tuvimos contra la Valencia, porque pensamos que no merecíamos perder, pensamos que merecíamos un poco más, pero al final no es de merecer, sino que de hacerlo y lograrlo en la cancha, como lo hicimos el domingo. Gracias a Dios pudimos concretar las acciones que tuvimos de gol, que fueron tal vez no tantas, pero sí pudimos concretar, y creo que ahí el partido se tornó diferente a favor de nosotros. Creo que el partido del sábado, conforme a lo que venimos haciendo, pues ya estamos planteando un partido de una forma inteligente. Sabemos lo que es Saprissa en su casa, que es un equipo fuerte, que es un equipo que va en directo, que les gusta ir hacia el frente, que son muy verticales. Entonces, tener las medidas para prevenir o para evitar todas las virtudes de ellos y contrarrestarlos, y por ahí nosotros seguir en la línea que venimos. Sabemos de que somos un equipo fuerte de contraataque, que por ahí no somos tanto de tener la bola, pero cuando salimos rápido creo que logramos concretar peligro, y así lo hemos venido haciendo y lo hemos venido entendiendo. Entonces creo que es seguir sobre la línea que traemos, ordenados, todos corriendo, todos metiendo, cuando no tenemos el balón defendemos todos, y cuando vamos hacia el ataque pues vamos todos. Entonces creo que va a ser un partido bonito que todos queremos jugar, que estamos con muchas ganas de jugarlo, pero obviamente sobre la línea y sobre lo que venimos haciendo, que creo que lo venimos haciendo de buena forma, y como te digo, creo que venimos en una forma ascendente, y creo que esa es la línea que tenemos como grupo, como equipo, de ir mejorando lo que venimos haciendo. Kevin, ¿qué tal? Cristian Brenes del periódico La Nación, mucho gusto. Kevin, usted que estuvo allá también y que sabe lo que es enfrentar mucho a Saprissa, ¿cómo es jugar contra un equipo cuando llega así herido? Obviamente sabemos lo que le pasó a Saprissa, sabemos cómo es. Usted que estuvo ahí, ¿cómo lo vivían cuando les pasaba algo así, y cómo es enfrentar a un rival de estos? Y la segunda que te quería preguntar es, ¿qué hay diferente en este Cartaginés, pero no solo en lo futbolístico, sino en lo interno, que ustedes mismos, he hablado con varios de tus compañeros, que dicen que hay un ambiente distinto, que hay una energía diferente? Creo que lo decía, me parece, la semana pasada que hablábamos con en este caso, Dylan Flores, decía que hay una energía diferente, que lo perciben diferente. No sé si nos puedes explicar esa parte también. Sí, bueno, obviamente uno sabe lo que es Saprissa. Sabe uno que cuando el equipo pues por ahí tiene resultados tal vez negativos, por ahí la presión de su afición, por ahí lo mismo, lo que se habla en el camerino, yo sé que ellos van a querer el partido contra nosotros para levantarse, para volver sobre esa línea de volver a ganar. Y pues ellos lo que están pensando es que no hay un mejor escenario que ganarnos a nosotros, que por ahí venimos con un buen momento, que estamos en la tabla peleando, que si nos ganan pues nos empatan en puntos. Son muchas cosas que me imagino que están pensando, pero también es un equipo peligroso, o sea, independientemente de cómo sea, son los tetracampeones de fútbol nacional. No es fácil, se dice fácil, pero no es fácil. Creo que por ahí ahorita pues les ha costado un poco tal vez lo de las bajas que han tenido, que han sido muchas, pero siempre siguen siendo un equipo peligroso, que hay que tener cuidado, que hay que tener las previsiones del caso para no tomar ninguna sorpresa, sabiendo de que obviamente, como vos lo decís, vienen por ahí un poco golpeados, por ahí un poco heridos. Entonces van a ser un equipo que va a querer ganarnos, que va a querer golpearnos, y obviamente ellos levantarse el ánimo, pero está en nosotros ir y no dejar que eso pase. Obviamente va a ser un partido difícil, un partido complicado, como todos los partidos. Y por la parte del grupo, de lo que estamos viendo ahora, pues sí, o sea, se vive un ambiente pues un poco diferente, un ambiente de mucha armonía, de mucho compañerismo. No hay personas aquí ahora al que haya que temerle. Todos nos hablamos, tenemos muy buena comunicación entre ahora los grandes que habemos, con los jóvenes. Por ahí se filtraron algunas cosas que no sé dónde salieron, pero si bien vieron el otro día que Leo metió el gol, todos fuimos con él, todos fuimos a abrazarlo. Si fuera que hubiera algún problema con alguno de los jóvenes, pues Leo mete el gol y dejamos solo, pero es eso, es que el grupo está fuerte, que está unido, que sabemos de que la única forma de que las cosas funcionen, de que las cosas vayan sobre una buena línea, tanto en la cancha como en la parte del camerino, en los entrenamientos, es teniendo una buena armonía. Y creo que eso es lo que ha sido desde que empezamos la pretemporada, fue el mensaje que hemos ido dando, que para ser un equipo fuerte también tenemos que tener un camerino y un grupo fuerte.
días, Juan Carlos Zanabria para la Fuerza Azul Digital, acá a la izquierda. Gracias. Hablando sobre el tema de los jóvenes, precisamente me interesaría saber, por ejemplo, el nivel de competición que ellos le imprimen al camerino, por ejemplo, en el área de la portería, ¿verdad? Porque ahí está Daniel Jaén, que viene pujando también, y creo que está Rancés Escudero Cantillo también por ahí. Entonces, ¿cómo se vive en el camerino, en el departamento porteros, esa competencia? Pues la competencia, no solo en la parte de porteros, creo que en todas las líneas ha sido de muy buena forma. Creo que han venido compañeros a aportar, a competir. Resaltar el tema de Marcelo, que pues ha venido a hacer una competencia en la parte defensiva, que nos ha venido a aportar mucho. Pues ahora igual en la parte de la portería, pues hay, bueno, el Rancés usted lo menciona, pues Rancés no es parte del equipo de primera división, él todavía está en liga menores, algunas veces viene a entrenar con la primera, pero no es 100% un jugador que está en primera división. En primera división usted es mi persona, Darryl, Juan Pablo y Jaén, somos cuatro que entrenamos en la primera, cinco, y Christopher Moya, y pues la competencia con ellos ha sido buena. Creo que eso me ha ayudado pues en la parte mía, pues a mejorar mi nivel, a seguir creciendo. Y pues nada, como en todos los equipos, la competencia siempre es buena para realzar el nivel de cada jugador, porque si no tenemos competencia por ahí, pues podemos pensar de que nadie nos va a sacar, de que nadie nos va a tocar, y pues lo que a uno lo hace mejorar son los entrenamientos, y en los entrenamientos ahí es donde empieza la competencia. Y creo que, como lo dije ahorita, o sea, el ambiente que tenemos de grupo, el ambiente que tenemos de equipo, en los entrenamientos, es un buen ambiente. Positivo, bonito, de competencia sana, leal, y creo que eso es lo que ha hecho que el equipo siga creciendo, que esté en un buen momento, y ojalá que sigamos así durante todo el torneo. O sea, que es difícil, vamos a tener momentos tal vez de adversidad, pero ahí es donde resaltan los buenos equipos, en los momentos de adversidad y no solo en la victoria. Se había achacado mucho que se atacaba mucho a Cartaginés de que no tenía un sistema de juego definido en otros torneos. Usted que es el más cercano ahí a toda la estructura de juego que está planteando el profesor, esa línea ahí de volantes, es una fortaleza. ¿Cuál es la fortaleza que usted ve en el sistema de juego que está aplicando Gleyvin Mora para darle los puntos que está dando el Cartaginés? Bueno, creo que la fortaleza es todo el equipo. Si bien lo vemos desde Marco Ureña, que ahora lo tenemos de goleador, defiende y se mete con el jugador 5 del equipo rival, que es donde empieza ahí pues la generación de juego de tal vez del equipo rival, donde uno ve a Marco tapando, donde uno ve a Marco que va a la banda a tapar, que viene los tiros de esquina a defender, hasta mi persona, que soy el último hombre. Creo que el sistema, todo lo que venimos haciendo, pues ha venido entendiendo. Como le dije ahorita, creo que somos un equipo fuerte de contragolpe, pero igual si nos dan la bola podemos tener la bola. Entonces creo que lo que venimos haciendo ha sido bueno en líneas generales. Creo que defensivamente, la línea, hablando específicamente de la línea de defensa, de los medios, de los delanteros, pues ha venido fluyendo, y creo que eso es un equipo, tratar de que todos fluyamos de buena forma y siempre en pro del equipo, en pro de buscar lo mejor para el equipo, para la institución que representamos, y pues obviamente también nuestra afición, que sabemos que es una afición que siempre está con nosotros, independientemente de los momentos que sean, y ahora pues que estamos llevando un buen momento, ojalá que se nos acerquen más, que nos vengan a apoyar más, que nosotros creo que estamos trabajando de una buena forma, y también lo otro es que tenemos claro lo que jugamos. O sea, tenemos claro que cuando tenemos que defender, defendemos todos, y cuando tenemos que atacar, atacamos todos. Buen día, Kevin, gusto saludarlo. Kevin, ustedes saben que si una derrota, un triunfo ante Saprissa, podrían agravar la crisis de un equipo como Saprissa. No sé si eso es un punto de motivación en el equipo, ganar para motivarse y para dejar en graves problemas o en una crisis más aguda al Saprissa. Esa es una. Y la otra es, ¿a qué se refiere usted cuando dice que en el camerino ya no hay a quien temerle? Bueno, el tema de dejarlos en crisis o no, pues eso ya es otro tema que tal vez por ahí no nos incumbe tanto, más que lo importante acá creo que es más, o sea, sacar una victoria para nosotros. O sea, porque si nosotros sacamos una victoria, nos seguimos afianzando en zona de clasificación, nos seguimos afianzando buscando el primer lugar,
y pues obviamente dejando a un rival directo pues con una ventaja de 6 puntos que también para nosotros sería importante en nuestras aspiraciones de ir a buscar la clasificación, que va a ser un torneo que sabemos que es difícil. Viene San Carlos, está Sporting ahí empujando, que es el líder del torneo, estamos nosotros de Heredia y la Liga, que ahí siempre van a estar ahí. Entonces va a ser un torneo difícil y obviamente ganando esos partidos que son con rivales por ahí más directos en que van a pelear clasificación, pues a uno le da un golpe de motivación, de confianza, de que las cosas se vienen haciendo bien, como tal vez el domingo lo pudimos hacer, que sabemos de que Herediano siempre es un rival difícil, que es un rival que compite, que no cualquiera le gana, y creo que nosotros eso es lo que vamos buscando, o sea, tratar de ganar para la confianza de nosotros, que al final ya lo que ellos, el problema que tengan ellos, pues va a ser muy de ellos, porque cuando nosotros hacemos estos problemas, el problema es de nosotros, y nosotros somos los que tenemos que ver cómo salimos de la crisis. Y por el otro tema de lo que te decía, pues sí, habían compañeros que pues eran muy difíciles de llevar, de la forma en que se trataban con los demás. Entonces ahora no tenemos eso, tenemos una armonía bonita, una armonía sana, y pues eso también fluye mucho, y pues eso se refleja en todo el equipo y en todo lo que rodea la institución, y que al final somos nosotros los jugadores los que damos la cara y lo que pues lleva a la institución a bien o a mal, y creo que nosotros como jugadores estamos fluyendo por todas esas energías positivas que tenemos y energías negativas que ya pues no tenemos. Buenos días, Kevin Valverde, Extra TV y Extra Radio. Siguiendo con esa misma respuesta, ¿diría nombres de qué excompañeros o prefiere no hacerlo? No, yo no voy a decir nombres, ya el que no está, pues yo no tengo que mencionarlo. Ahora pues nos enfocamos en lo que tenemos, en que tenemos un grupo bonito, un grupo sano. Ahora pues llegaron compañeros, ahora se está incorporando Kreischer, y lo primero que le dijimos a él es que viene un grupo bonito, un grupo donde pues todos queremos jugar, pero pues cuando el entrenador toma las decisiones, pues nadie se molesta de una forma mala, digamos, o sea, que si uno no juega, pues lo entiende, sabiendo uno que todos queremos jugar, porque así es esto, o sea, todos entrenamos para jugar, jugar lo que nos gusta. Al final yo sé que es un deporte pues grupal, que todos, o sea, dependemos de todos, pero pues por ahí se juegan muchas cosas también individual. El tema de ir a selecciones, el tema después de un mejor contrato. Entonces la única forma de ganarse eso pues es jugando, pero obviamente pues hay que entender nuestros roles, o sea, cuando me toca jugar pues tengo que aprovecharlo de la mejor manera, y si el día de mañana no me toca, pues apoyar al compañero que está, y eso es lo que hemos inculcado, eso es lo que hemos tratado de hacer entender a todos, y creo que lo llevamos de muy buena forma y todos lo hemos entendido muy bien. ¿Cuánta ventaja, no sé si lo ven de esa forma, es que ustedes tuvieron semana larga, porque incluso no jugaron en torneo de copa y Saprissa tuvo incluso que hacer el viaje a Nicaragua y tuvieron un traslado en autobús? No sé si ven también eso como un punto a favor para ustedes. Pues bueno, ya cuando uno está en la cancha ahí, creo que todo eso se olvida. Obviamente pues hemos tenido una semana pues de mejor planificación, por decirlo así, que tal vez ellos, por ahí con el partido que tuvieron entre semana, pero o sea, al final no deja de ser un partido difícil, un partido donde vamos a enfrentar a un rival complicado, que nos puede complicar de muchas formas, y la verdad es que lo que tenemos que hacer nosotros es ir, tratar de meter la intensidad, de meterle el ritmo, pues si a ellos por ahí les afecta un poco el cansancio, pues en buena hora para nosotros, estamos compitiendo solo por un torneo ahora, y creo que es lo que tenemos que enfocarnos y dar nuestro máximo esfuerzo, y pues si por la parte física pues sacamos ventaja, pues también para nosotros va a ser provechoso, pero como te digo, o sea, al final que ellos hayan hecho un viaje, que hayan tenido un partido entre semana, no deja de ser un partido donde vamos a enfrentar un equipo que sabemos que puede ser peligroso, y que si nosotros no llegamos de una buena forma, pues podemos salir sorprendidos. Bien, finalizamos con Kevin Briceño, muchísimas gracias, en minutos Gravy Mora por acá. Gracias. Por encima de los hábitos, creo que el grupo ha entendido que para poder pelear zona de clasificación, para poder pelear el primer lugar,
es el día a día nuestro, de la exigencia que podamos tener con cada uno de los jugadores y para con el cuerpo técnico. El ser exigentes con los jugadores, ellos exigentes con nosotros, nos ha hecho mejores y nos está obligando a tener esta una buena versión partido a partido. Y creo que también el grupo ha canalizado algo importante del cuerpo técnico, que radica mucho en el tema de que nosotros queremos poner a la institución en un peldaño muy alto. Y lo nuestro es pelear el primer lugar y pelear por el campeonato. Y creo que el grupo lo ha entendido. Eso conlleva que al día a día ellos tengan comportamientos acordes a la exigencia que les pide el cuerpo técnico y la exigencia que nos da un campeonato que creemos es bastante competitivo. Buenos días, Cristian Pérez del periódico La Nación. Buenos días, Cristian Pérez del periódico La Nación. Graving, la primera que te quería hacer es, falta mucho torneo y todos los equipos, hasta los que están abajo, se pueden levantar, los que están arriba se pueden caer. Pero está en la mente de ustedes que un golpe a Saprissa el sábado no solo los catapulta a ustedes, sino que saca una muy buena diferencia con un rival que viene cerca de ustedes. O sea, lo visualizan, que pueden darle un golpe muy fuerte a un rival y sobre todo catapultarse a ustedes, es la primera. Evidentemente nosotros al ganarle esa prisa le sacaríamos una ventaja de puntos importante a un rival directo de clasificación, ¿verdad? Y creo que comprendemos esa situación en el momento en que nosotros estamos. Nosotros hemos insistido mucho con el grupo de jugadores de que nosotros queremos un grupo constante, o sea, que mantengamos siempre un equilibrio a lo largo de las 22 fechas. Eso no es tan sencillo en este torneo que sube y baja, ¿verdad? Pero hasta el momento hemos logrado mantener una constancia durante los partidos que llevamos en el torneo, que creo que a la postre nos ha hecho ser un equipo a considerar para la clasificación, y eso lo estamos comprendiendo. Que le quería hacer es, nos hablaba ahora Kevin Briseño de Kevin. Que le quería hacer es, nos hablaba ahora Kevin Briseño de Kevin, y lo decía también Esteban, que hay muy buen ambiente en el camerino, pero ¿cómo han hecho ustedes como cuerpo técnico para que no se resienta el liderazgo bueno o malo, que la gente quiere decir de figuras que se fueron, como Vargas, como Marcel, como Aubry, de la gente que también tenía mucha regularidad en el equipo? ¿Cómo han hecho ustedes para que eso no golpee al grupo y para que más bien ellos sientan que hay una armonía mucho mejor hoy en día? Sí, la sana convivencia que ha tenido el camerino probablemente venga mucho por cómo el cuerpo técnico los ha hecho sentir a ellos, en realidad. Los hemos hecho sentir importantes, los hemos hecho sentir parte de la idea nuestra de juego, y ellos han acogido esa idea nuestra. Probablemente yo, no sé si fue el domingo que mencioné, las características del cuerpo técnico de las personas como seres humanos, creo que pesa mucho a la hora de transmitirle cosas de valores y de la convivencia del día a día con ellos. Yo creo que eso es fundamental para nosotros. A nivel personal, por encima de un futbolista, trato de hacerlos sentir a ellos como personas, como seres humanos. Y a la postre, mediante eso, más las ayudas que tengo, mis asistentes, el preparador físico, el preparador portero, de las personas que están a mi alrededor, ha hecho de que probablemente eso también los haga sentir a ellos bien al día a día. Los entrenos se sienten bien, ellos son exigentes, somos comprensibles cómo van viviendo ellos el día a día, y creo que es un punto clave para lo que ellos manifiestan, de que el día a día lo sienten diferente o que lo sienten como una sana convivencia. Don Graving, lo que dijo Kevin Briseño ahora, don Graving, era que en el torneo pasado... Lo que dijo Kevin Briseño ahora era que en el torneo pasado había una persona a la, digamos, que infundía algún temor en el camerino, que esa persona ya no está y que ahora el manejo del camerino es más fácil, que hay más armonía, que las energías son positivas. ¿Es así? Digamos, le pregunto a usted si el camerino hoy en día es más dócil, es más fácil de manejar, si realmente había... personas, compañeros en el torneo pasado que eran incómodos, como lo dijo Kevin, pero no dijo qué jugador era. Bueno, por encima de eso, yo estoy viviendo el día de hoy, ¿verdad? Ya lo del torneo pasado se fue y yo no puedo retroceder el tiempo en cuanto a eso. Nosotros como cuerpo técnico hicimos énfasis del primer día de la pretemporada de lo que queríamos o de lo que pretendemos a lo largo del torneo. Por encima de que esté o no esté en personas o algo, es algo que ya pasó. Entonces nosotros nos abocamos al hoy. Y el hoy es que ellos tienen una exigencia diaria de parte nuestra, del cuerpo técnico. El hoy es que nosotros buscamos de que ellos se sientan cómodos para que puedan dar su mejor condición en el juego. El hoy es que ellos entiendan de que nuestra exigencia es buscar el primer lugar.
clasificar. ¿Qué es una área para el azul digital? Eso es lo que nos da eso. Y después, lo que nosotros conversamos con ellos en grupo a nivel individual, es lo que la Poste nos está dando esta situación en el día a día. Juan Carlos Sonario para la Fuerza Azul Digital. Buenas tardes, buenos días. No, buenas tardes, ya. Pero yo lo que analizo todavía todo lo que ha venido sucediendo en estos días con todas las manifestaciones de todos los jugadores. Hay que trabajar. Sin ser profesional en el campo, es que ahí está muy fácil diagnosticar lo que sucedió. Pero yo siento que todavía en el camerino, no es que esté sucediendo lo mismo, pero hay que trabajar, hay algún profesional en el campo del coaching o la programación de la lingüística, porque usted se lo ha podido, usted no tiene que hacer otras funciones que hay, para eso están los profesionales, obviamente, ¿verdad? Hay alguien que está trabajando esa área, porque yo siento que todavía hay algo que está causando un daño, digámoslo así, que no se ha podido restaurar, digámoslo así, claramente. Bueno, en ese tema, como lo mencionaba en la pregunta anterior, es que ya lo que se pasó no podemos hacer nada, en realidad. Yo respeto mucho la opinión de los jugadores y siempre las escucho. Lo que pueda haber de resentimiento o no, como lo está mencionando usted, es algo que yo ya no puedo trabajar, porque ya es algo que pasó. Yo lo que puedo trabajar es el hoy y lo que venga, al día a día y lo que nos vaya enfrentando cada partido. En realidad, muy bien lo dice usted, pues nosotros en algún momento pensamos incorporar a una persona que nos ayude en esa parte para poder potenciarnos a nosotros como grupo. A la puesta en este momento, pues lo hemos venido manejando como cuerpo técnico, mi persona y mis asistentes, y a la puesta creo que nos ha funcionado hasta el día de hoy. Veremos el día de mañana que pueda pasar para poder variar esa situación o complementar algo. Pero más allá de eso, yo quiero reiterar y repetir de que es el tema de la claramente el domingo queremos. Pero todavía hay que tener una buena convivencia al día, nos va a ayudar para poder tener un grupo más sólido y más cohesionado para enfrentar situaciones que ustedes saben en el torneo nacional. Y por lo menos tiene una muestra de acercamiento de los jugadores hacia la afición allá en el sector popular. Que es el tema de la afición. Por ejemplo, en torneos anteriores. Claramente el domingo era un partido importante. Los aficionados acá, pero todavía hay afición que está resentida, ¿verdad? ¿Cómo involucrar a la institución? Está al jugador. Todavía hay gente que no cree en el cartaginés. Y por lo menos vi una muestra de acercamiento de los jugadores hacia la afición allá en el sector popular. Porque, por ejemplo, en los torneos anteriores, hasta los jugadores pidieron que no se permitiera a los aficionados estar cerca acá de la zona mixta, en el tema de fotografías y todo esto. ¿Cómo involucrar al jugador para que la afición no solamente crea, sino que vea que hay un sentido de pertenencia del jugador con la institución y con la afición para poderlos acercar? Porque realmente estábamos a la mitad de la afición que normalmente apoya el cartaginés el domingo pasado, y yo sé que el sábado va a llegar mucha afición brumosa al Ricardo Saprissa, pero es el momento para curar esa situación que está sucediendo. Sí, Juan Carlos, esa pregunta creo que para que nosotros logremos atraer a la afición y para que la afición crea en nosotros, es lo que nosotros estamos construyendo en este momento al día, ¿verdad? Que es un equipo, yo lo mencioné en el primer partido contra Santana, un equipo que sea combativo, un equipo que luche, un equipo que nunca se entregue y que nunca baje los brazos. Y usted más que nadie, como Cartago que es, sabe que eso es lo que le gusta a la afición, por encima incluso de algunas veces de algún resultado. Nuestros comportamientos fuera de la cancha, nuestros comportamientos dentro de la cancha es lo que va a hacer que la gente empiece a creer otra vez y empecemos a traer esa afición que para nosotros es fundamental y es importante. ¿Cuánto y tiene yo también, que pues, aproveche para invitar a la gente que venga, digamos, que a donde quiere llevar? O sea, que se dé cuenta que nosotros estamos trabajando como lo individual, porque siento que usted trabaja, trabaja con detalles con jugadores que potencian al equipo. Por ejemplo, en cuanto a Heredia, yo que Altibar tuvo mucha labor defensiva. Y este llamado a la misión vital, es parte de eso, para digamos, que nos ayudamos a sentir a compartir gente para aficionados se sientan parte, a gusto con lo que en este momento entonces, está haciendo este grupo, y que yo sé que y este para lo que estamos trabajando diario va a ser así. Que podemos intentar y cuánto le falta para que última consulta, don Kevin, ¿cuánto tiene el cartaginés, hablando deportivamente, para subir, para llegar, digamos, a donde usted lo quiere llevar?
tanto en lo colectivo como en lo individual, porque yo siento que usted ha trabajado algunos detalles con jugadores que potencian al equipo. Por ejemplo, en contra Heredia, yo vi que Allen Guevara tuvo mucha mucha labor defensiva, mucho sacrificio, sin limitarle, digamos, esa libertad ofensiva de que cuando él tiene espacio para empezar a desparramar rivales, lo va a hacer, y lo hizo. Entonces, considerando la parte colectiva y esos detalles que creo que usted ha detectado muy bien, que pueden potencializar al equipo, ¿cuánto le falta para que llegue a donde usted quiere que esté el equipo? Bueno, no sé si la respuesta puede ser muy subjetiva de parte mía al decir que yo no puedo dar un porcentaje y decir cuánto le falta al club. Yo creo que cuánto me falte a mí sería la fecha 22 poder estar entre los cuatro primeros lugares. Yo creo que esa sería la mejor respuesta que yo le puedo dar. Yo sé que a nivel de cuerpo técnico, conforme vayamos pasando semanas, partidos, el equipo va a ir mejorando, porque el equipo va a ir arraigando más lo que nosotros como cuerpo técnico queremos para el equipo. Que encontrar lo que ya les he conversado en algunas otras ocasiones, un equipo bien equilibrado, un equipo que sea importante con la pelota en cualquier fase que nos presente el rival, y a la postre, conforme vayamos logrando eso, pues yo creo que el equipo se va a ir viendo bien. El bien, partido a partido nosotros nos va a ir dando de que estamos preparados para estar por acá. Estamos en segundo lugar del torneo, y es una posición que nosotros queremos defender a muerte, y que queremos defender para poder permanecer siempre en esa zona de clasificación. Después, a nivel individual de jugadores, pues lo que vamos buscando es, de acuerdo a nuestra idea... Bueno, continuamos con la conferencia de prensa. Nos acompaña Kate Fuller, nuevo jugador del cartaginés, el último refuerzo que tuvo en esta campaña. Obviamente, está relacionado a la lateral, pero también nos necesitamos el juego ofensivo, porque es una de las partes más importantes de él. Gracias, Juan Carlos Zanabria, Presa Azul Digital. Bienvenido. ¿Qué nivel de competición está llegando vos a Cartaginés? De acuerdo al rendimiento que tienes propio, a las capacidades que tenés. Y, con mucha creatividad para poder superar la oportunidad. Bien, finalizamos con el profesor Raymond Mora. Agradecemos a todos. Bien, tengo ustedes. Ya entrenando con el equipo. Están teniendo por fuera, pero. Con la conferencia de prensa, nos acompaña Keicher Fuller, nuevo jugador del Cartaginés, el último refuerzo de nuestro equipo en esta campaña. Obviamente, preguntas relacionadas a su llegada y demás, para que ustedes puedan aclarar algunos temas con él. Así que adelante, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos Zanabria, para la Fuerza Azul Digital. Bienvenido. ¿En qué nivel de competición estás llegando vos al Cartaginés? De acuerdo al conocimiento que tenés propio, a las capacidades que tenés. Y, bueno, ya has jugado con equipos llamados grandes aquí en Costa Rica. ¿Cómo valorás esta oportunidad que te da el Cartaginés en tu carrera deportiva? Buenas tardes. Sí, bueno, si bien ya tengo 3 días ya entrenando con el equipo, sí, estaba entrenando por fuera, pero ya no es lo mismo estar entrenando con jugadores y demás. Pero bueno, estoy trabajando para ponerme a tono y dar lo mejor para el club, que me abrió las puertas y tengo que respaldarlo dentro de la cancha. Buenos días. Te quería preguntar eso, es decir, ¿te falta ritmo? ¿En cuánto cree usted que puede estar a plenitud de condiciones para, digamos, ya para levantar la mano y decir, ya puedo ser tomado en cuenta, o ya el domingo usted cree que ya está en condiciones de jugar? Sí, bueno, ya he entrenado con el preparador, aparte de los entrenamientos normalmente. Entonces, después me quedo un rato después de los entrenamientos con él. Bueno, esperemos que ya vamos a estar pronto en las canchas, que para el bien mío y el bien del equipo también. Keicher, buenas tardes. Cristian Brenes, del periódico La Nación. Keicher, la primera es, ¿qué lo llevó a elegir a Cartaginés, verdad? Usted tenía varias ofertas, tiene un perfil interesante, mundialista, 30 años. ¿Qué lo llevó a ir al Cartaginés sobre las otras opciones? Sí, bueno, el proyecto me gustó mucho, hablé con el presidente y bueno, se dio la oportunidad de venir aquí, hablamos el mismo día y bueno, el mismo día se llegó a un acuerdo,
Entonces, nada, es agradecido con él por la oportunidad que me brindó y bueno, sin nada, aprovechar al máximo la oportunidad. Keisher, ¿y cómo fueron esos días sin tener equipo? Usted está acostumbrado siempre a tener un equipo, mucha estabilidad por ese lado. ¿Cómo manejó esos días? No, tranquilo, tranquilo. No tenía prisa en realidad de tomar mi decisión. Sí tenía conversaciones con club en el exterior, pero bueno, no pudimos llegar a un acuerdo por el tema de que no tuve mucha participación, entonces se entiende desde ese punto. Keisher, ¿y cómo fueron esos días extrafútbol? Me refiero, ¿tenías algún otro proyecto? ¿Estabas dedicándote a algo más? ¿Cómo lo manejaste? Sí, sí, bueno, yo tengo unos proyectos ahí que tengo con mi tío, entonces de momento nos está yendo bien y gracias a Dios que vamos por buen camino. Creo que está relacionado con el Rice and Beans, ¿verdad? Tal vez si nos contás un poquito por ahí o cómo es ese proyecto. No, no, eso es mi mamá, más que todo que ya le gusta, pero es más de bienes y raíces y temas así. Ah, ¿estuviste elaborando en bienes y raíces un poco? Sí, estoy en eso, sí. Ah, y la parte de lo del Rice and Beans y todo, no era que elaborabas en eso, sino que estabas... No, me gusta, o sea, yo lo hago y todo, pero así como para vender o algo así, no. Sí, mi mamá sí lo hace, pero sí también tenemos pensado en poner un restaurante. Ah, y el tema de bienes raíces, tal vez si nos contás un poquito más, ¿qué papel desarrollas o desarrollabas en ese momento que estuviste con un poquito más de tiempo? Sí, bueno, ya eso se encarga mi tío, yo solamente lo apoyo en ciertas cosas, entonces él es el que encarga más de todo eso. Keisher, usted viene, se hizo exámenes médicos y usted viene en óptimas condiciones, no tiene ningún tipo, porque normalmente a veces vienen jugadores con lesiones ahí, y usted viene sin ningún tipo de lesión, viene en óptimas condiciones. Sí, gracias a Dios no he tenido ninguna lesión, sencillo, no jugaba en el equipo que estuve anteriormente, fue por lesiones ya me extradeportivas, entonces no tengo ninguna lesión. Tal vez, Keisher, ¿te costó entender por qué en Herediano pasaste de ser súper regular, de ir al Mundial a ir perdiendo poco a poco la participación? ¿Tal vez es algo que te queda ahí en la cabeza o ya se tapa superado? No, ya se superó. Desde el momento que salí de ahí, decidí que quería paz mental, quería disfrutar, porque ciertamente me estaba enojando con el fútbol y no era el momento adecuado para eso, porque sé que puedo dar y si no jugaba no era por condiciones. Listo, finalizamos. Muchísimas gracias.